Hola, mi pulse, espero que se encuentre bien en casa. En esta ocasión vamos a hablar sobre las proteínas que, tienen cero azúcar, que son isoladas, cero carbohidratos y cero grasa. Vamos a ver si realmente nos sirve de algo, si vale la pena gastar un poco más de dinero, porque obviamente las proteínas isoladas son un poco más caras. Y bueno, empecemos con el video. Primero que nada, vamos a empezar con la concentrada. Esta es la que estoy tomando yo. Tiene 10 gramos de carbohidratos y 3,5 gramos de grasa. Ese carbohidrato y grasa no va directamente a tu músculo. Eso hay que saberlo muy bien. ¿De qué nos va a servir estos carbohidratos, grasa y proteína en esto? Sencillamente, estamos hablando de 25 gramos de proteína, los carbohidratos, la grasa y listo. Eso nos va a servir para la dieta. Todos los que tienen dieta, deben guardar sus macros. Por ejemplo, yo estoy en 158 de proteína, 350 gramos de carbohidratos y 70 gramos de grasa y listo. Entonces yo, al consumir esta proteína, que es una proteína concentrada, rica en sabor, voy a tener estos nutrientes. Pero ¿qué pasa si tomo una proteína como de mejor calidad, entre comillas? Porque no hay una proteína mejor que otra. Pero sí, comparándolo la concentrada con la isolada, es más cómodo para tu estómago la isolada, pero... No vas a crear más masa muscular o masa muscular limpia, como lo quieras llamar. Eso lo va a dar la dieta sí o sí. Entonces, si yo tomo esta proteína concentrada, puedo aumentar masa muscular o puedo tonificar, dependiendo de la dieta, ¿ya? Aquí estamos hablando de la Gold Standard, bastante conocida. Nos va a ofrecer 24 gramos de proteína, 3 gramos de carbohidratos y 1,5 gramos de grasa. Entonces, todos estos nutrientes nos va a sumar a nuestra dieta. Y ya después viene la isolada, que bueno, la mayoría tiene 1 o 2 gramos de carbohidratos y grasa, un poquito más bajo. Este nos va a ofrecer 27 gramos de proteína, cero carbohidratos y cero grasa. Pero hay muchos que compran esta proteína no porque sean intolerantes a la lactosa o porque les gusta el sabor, lo que sea. Piensa que con esta proteína van a crear masa magra 100% limpia, para los que quieran aumentar masa muscular, o que sirve para tonificar. Están muy equivocados, porque lo que te va a ayudar a aumentar masa muscular o tonificar pérdida de grasa corporal, eso va a ser la dieta, sí o sí la dieta. Entonces, comparando estas dos proteínas, la proteína concentrada y la isolada, bueno, yo en su tiempo también me equivoqué, es lo mismo en calidad. Porcentaje proteico puede ser un 80% de la proteína concentrada, y la isolada llega hasta un 90%. Pero igual tienes que hacer dieta. Si tú quieres tonificar, tienes que hacer dieta sí o sí. Quizás esta proteína, bueno, vaya a consumir 1 o 2 gramos menos de carbohidrato, pero ¿eso en qué te va a afectar? Si tú no tienes tanto dinero, consume la concentrada, y ese dinero que te vas a ahorrar lo puedes consumir en los alimentos, que es como lo más importante. La proteína en sí no es como lo fundamental para aumentar masa muscular o tonificar. Sí, es un buen complemento si tú quieres, tú estás muy apurado y consumes avena con proteína, es bastante bueno. Yo sí consumo la proteína. A veces no, a veces tengo tiempo, me cocino. Pero eso podríamos hablar sobre las proteínas. Ninguna proteína es mejor que otra. Espero que te haya gustado este video. Dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en otro video fitness.